Y el candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño, estuvo durante el fin de semana en Armenia. Allí busca apoyo por parte de las asociaciones de policías y militares retirados. También dijo que es la oportunidad para que Arauca tenga un senador. El candidato al Senado de la República, José Vicente Carreño, por el Centro Democrático, inició una gira por varios departamentos del país en busca del apoyo para obtener una curul en la Cámara Alta. Hoy tenemos el aval, gracias a mi departamento de la Arauca. También debo reconocer a un esfuerzo de algunas asociaciones de policía y de ejército a nivel nacional. Hoy estamos haciendo un trabajo en unidad, con una fortaleza que podemos tener en Arauca y una fortaleza que podemos tener en las reservas para poder sumarle una credencial al departamento de Arauca. Tendremos las dos credenciales de cámara, las tradicionales, la credencial de La Paz y también sumarle una credencial al Senado, hoy en cabeza de Carreño. Yo debo decirlo que tenemos el entusiasmo porque los araucanos tendrán a una persona con firmeza que trabajará y seguirá trabajando por hacer reconocer a Arauca ante el Congreso. El candidato al Senado de la República, José Vicente Carreño, argumentó que en el Senado se hunden a veces proyectos que benefician al departamento de Arauca porque allí no hay ningún doliente. Hemos tenido dificultades porque cuando hemos logrado cosas en Cámara, en Senado se nos ha caído por no tener allá quien nos defienda la región. A ustedes les consta cómo cuando pedí el 19% del descuento del IVA para el transporte aéreo, en Cámara me fue bien y en Senado ni un solo senador me apoyó. Por eso tomé la decisión de ser candidato también al Senado. Pero también recordarle lo de la SAP. Tenía listo lo de la SAP para dejarlo territorial a Arauca y dos senadores me ganaron el pulso. Se lo llevaron para el Chocó, que seguramente también lo necesita el Chocó. Pero eso es cuestión de región. A ustedes les consta que yo soy un araucano más, con 30 años viviendo en Arauca. Y una vez llegué a la Cámara siempre me he identificado con Arauca, defiendo los postulados de Arauca y es más, los congresistas ya me dicen mi amado Arauca porque es que esa fue la tarea que yo me comprometí con los araucanos, hacerlo visible y lo estamos logrando. Para el líder político, le llegó el momento al departamento de Arauca para que tenga un senador de la República y así beneficie con algunos proyectos a esta región del país. Hace muchos años, Arauca no tiene un senado en propiedad. Dos senadores que ustedes conocen de hace muchos años. Yo creo que le llegó el momento a Arauca de tener un senador de la región. Uno respeta las diferentes expresiones porque esto, la democracia tiene que ser así, hay que respetar. Yo sé que hay personas, líderes políticos de Arauca que han anunciado traer candidatos del resto del país, candidatos al Senado, pero los araucanos hoy están pensando coherentemente y le han dicho, incluso aquí han venido personas a decirme, le han dicho a sus candidatos a Cámara, lo vamos a ayudar, le vamos a respetar, pero respétenos la opción que hoy tenemos de elegir a un senador de la región. Las elecciones pasadas, 90.000 araucanos votamos por diferentes candidatos al Senado. Yo voté por el de Arauca, por Miguel Matos, y lo apoyé y lo respaldé. Mire usted, a mí me hicieron ofrecimientos de Casanare, del norte de Santander y de la costa, cuando yo fui candidato a la Cámara. Me hicieron ofrecimientos, pero yo decidí apoyar a una persona de la región, a Miguel. Y Miguel podrá decirlo, si este representante hoy le pidió un peso, si lo coaccionó con algo, nada. Lo respaldé porque es de Arauca. Entonces hoy yo le pido a los araucanos que pensemos en eso. En que pensemos en que, ¿por qué cada 4 años vienen candidatos de afuera? Y cuando los hemos necesitado en Cámara, en Senado, perdón, no nos han respaldado. También le hizo un llamado a los araucanos para que voten por él y no por candidatos que cada 4 años vienen de afuera en búsqueda de solamente de los votos. Entonces yo le pido con toda coherencia a los araucanos que hoy piensen en que podemos depositar en una sola bolsa esos votos. Hay 200.000 cédulas altas para votar en Arauca y necesitamos 50.000 votos para ser senadores. Ayúdenme. Que si Carreño hace las cosas mal, la política es como el fútbol. El que juega mal en el fútbol lo sientan. Si yo hago las cosas mal en Senado, me sientan. No me vuelven a dar la oportunidad. No me vuelven a dar la oportunidad. Entonces, yo les pido esa coherencia. Ayúdenme. No es un color político. Por eso le coloqué al lema, más que un partido, es un pueblo.
José Vicente Carreño estuvo el fin de semana en Armenia dialogando con algunas asociaciones de la Reserva de la Policía y el Ejército Nacional.